una chance la agarra de... Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que... Sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste, trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó, riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste, y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy, mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh sí. Recuerda que casi no te cuesta nada, no te cuesta sonreír, que tu energía vuelve fuerte y sana, que te ayuda a estar aquí, y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que hoy. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Con Lucho Brondino vamos a desarrollar la información de Liga Santa Fecina. ¿Cómo va, Lucho? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tanto apurado vale. Ahora porque son las 55 sí. Y tenemos una chorrera de cosas para dar. Así se nos fue el programa con los hermanitos Ruiz. Te propongo a la gente ver Agua y Energía y el Quillá, el triunfo del Quillá en definitiva por 3-0. Ese vino que tanto buscas, lo mejor en cristalería, regalos empresariales y destilados, Indiana Almacén de Vinos, asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio, costo, calidad en vinos, Indiana Almacén de Vinos. Ganó el Quillá finalmente 3-0 contra Agua y Energía este partido en cancha de Gimnasia el sábado por la tarde, un sábado gris para ver... Liga Santafesina de Fútbol, el tiburón que venía de caer 4-1 frente a Colón, que en esta jornada número 12 quedó libre y tenía la responsabilidad de vencer a Agua en condición de visitante. Finalmente, con un segundo tiempo extraordinario de Chemes, de Olivera y de Musetti, lo pudo liquidar el equipo de Martín Celeri. La buena victoria del que ya estamos viendo en esos primeros 45 minutos donde va a abrir el marcador por intermedio del penal, que transformará en gol a los 26, Juan de Olivera, contra este equipo de Agua, que había arrancado muy bien el campeonato, Leo, en este torneo clausura, como siempre una pelotita que termina en el techo, detrás de ese arco donde hay el gimnasio, el famoso tinglado en Ciudadela. Decíamos, Agua que había arrancado muy bien el torneo, pero que se cayó en estas últimas dos fechas, perdió frente a Ateneo, y ahora también volvió a perder en condición de local, sí, ante Náutico El Quillá. No decimos que se complica con el tema, no, del promedio, porque por es muy zafa mala la campaña del Cádiz, sí, y de Universidad. Por ahora zafa, está por arriba, inclusive está de Nacional, pero hay que tener cuidado porque como pierda un par de partidos más va a bajar estrepitosamente, puede ser el primer torneo. Claro. Aquí está el gol de Juan de Olivera, que decíamos a los 26, define muy bien, a sí, media altura contra el palo derecho, Barbona va para el otro poste y era el 1-0 para el Quillá. Bueno, el jueves en Gimnasia se van a jugar las semifinales de la Reserva de la B. Sí, señor. A las 20, a las 8 de la noche, Gimnasia contra Guadalupe, clásico, clásico. Hermoso partido. Fecina. En semifinales de reserva. Y a las 10 de la noche van a jugar Nobleza y Nuevo Horizonte. 10 pesitos la entrada para que vaya toda la familia. Sí, para ir a ver a los chicos de la reserva. Recordemos que se enfrentan los dos mejores de la zona campeonato, que fueron Gimnasia y Nobleza, y los dos mejores de la zona repechaje en estas semifinales para determinar el campeón del torneo clausura en la reserva de la B. El campeón de la apertura fue Gimnasia y Grima de Ciudadela, que bueno, ya consiguió el ascenso. Imágenes en el segundo tiempo, el que ya era muy superior contra Agua, buscaba liquidarlo rápidamente, llegar al segundo gol, y aquí va a anotar a los dos minutos del complemento Manuel Chemes. Una linda definición después de tirar la pared, el número 8, el capitán del tiburón, que define por encima del cuerpo del arquero para poner el 2-0 del Quillá, que le daba tranquilidad en el trámite del partido, porque sacaba dos goles de diferencia, y a partir de ahí comenzó a jugar con la desesperación de Agua y Energía, que se fue al ataque por lo menos a buscar el descuento, dejó muchos espacios, y así lo iba a terminar de liquidar el tiburón. Información de Agua y Energía que circuló sobre todo en la tarde de hoy,
algunos colegas manejaban la información de que del gremio le pidieron cambiar el nombre para el año que viene si es que quiere seguir participando en la Liga Santafesina de Fútbol. Uno entiende que debe ser el gremio de Luis y Fuerza, que le pidió a la gente de Agua y Energía que si va a seguir participando en la Liga, juegue con otro nombre. Hay que ver si los dirigentes finalmente terminan aceptando esto. Algunos dirigentes lo habían negado. Y si se termina de confirmar esta información. El cambio del juez de línea, hasta eso hubo en este partido que se jugó en cancha de Gimnasia. Recordemos que siempre Agua, durante todo este año 2015, fue local en el estadio de Ciclón Racing. Ciclón tuvo que jugar por el octogonal frente a Nacional, estadio 8 de enero. Por eso, ante la no participación de Gimnasia, que ya ascendió, se disputó este partido en Ciudadela. Va a llegar el tercer gol, el de Gastón Antoniazzi, ya para liquidar la historia. A los 35 del segundo tiempo, una excelente jugada de Santiago Musetti, que juega justamente para Gastón Antoniazzi, deja a Barbón en el camino y define con el arco vacío para poner el 3-0 de Náutico Olquilla. La goleada del Tiburón, que ahora queda con 24 puntos, se encuentra a 7 de San Justino. Ya vamos a hablar del Matadón, que mañana estará jugando el clásico frente a Colón de San Justo, que es el único puntero, tiene 27, 25 para Colón y para La Perla, que en la próxima fecha, que será el número 13, quedará libre. A propósito del Quillay de San Justino, se van a enfrentar este sábado a partir de las 4 de la tarde. Sí. En el periodo de la Liga, es el partido. Mañana se juega el clásico en San Justo, le aclaro. Sí, 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 pero tenemos imágenes después para compartir. Bueno, yo le aclaro. Por eso, estábamos guardando esa información para más adelante. Ahí llegamos. Bueno, mañana el clásico de San Justo a las 9 de la noche entre San Justino y Colón. Y el sábado, decíamos, por la fecha 13, se van a enfrentar en el predio Fraternidad Deportiva Náutico Olquilla, que hace las veces de local en ese lugar, frente a San Justino. Es decir, que va a jugar el primero de la tabla contra el cuarto. Ya las imágenes del final del partido y esta buena victoria del Tiburón 3-0 contra Winner. Bueno, momento de ver y escuchar a la palabra de los protagonistas en este caso, Chemes y Musetti, dos apellidos ilustres en el Quilla. Variedad, experiencia y el mejor asesoramiento para tu casa. Ciudad del Mueble. Créditos, tarjetas y el mejor precio de contado. Además, horario corrido. Ciudad del Mueble. Aristóbulo del Valle 7180. Consultanos en Facebook. Agua es un equipo que la verdad está haciendo un buen torneo. Venía ahí nomás pegado a nosotros. Es un equipo muy fuerte. Pero bueno, apostando a lo que nosotros tenemos y lo que sabemos hacer, lo pudimos sacando adelante de a poquito, metimos el primer gol y se fue facilitando un poco el partido ahí. Fue clave tu gol, el arranque del segundo tiempo, para darle un golpe anímico a eso y sacarlo del partido. Y el segundo tiempo lo planeamos de esa manera, dijimos, bueno, hay que meter otro gol rápido para que el partido se vaya definiendo. Y como te dije recién, salieron las cosas. Hay veces que lo vas a buscar y no entra, y bueno, hoy entró y a partir de ahí creo que ya el partido se fue prácticamente definiendo. No había que dejar de escapar puntos, quedaba libre Colón, esta fecha era muy clave. Sí, todos los partidos a partir de ahora son finales. Ya después de la derrota de Colón lo tomamos así, y bueno, vamos a seguir peleando hasta el final del torneo. ¿Tienen con qué? Por lo menos hoy se fue un buen equipo del Quillá, de mitad de cancha hacia adelante, con jugadores muy interesantes, de buen pie. Y nosotros apostamos a eso. Todos los partidos tratamos de jugar la pelota para abajo y tratar de jugar en ofensiva. Como te dije recién, los partidos se van presentando de diferente manera, por ahí salen, por ahí hay que pelearlo más. Partidos como hoy se dieron los goles medio rápido y ayudó mucho. Y bueno, basándonos en el grupo que tenemos y la persona humana que nos siguen atrás nuestro, estoy seguro que vamos a repelear. Estuvimos concentrados, enchufados en todas las líneas. Cometimos pocos errores y bueno, y arriba por suerte la metimos, a diferencia del partido contra Colón que no supimos definir. ¿Cuánto vale esta victoria para seguir prendidos en el campeonato? Y la verdad que mucho, sabemos que estamos ahí arriba y vamos a seguir dando pelea. Es un buen plantel este del Quillá, que tiene recursos sobre todo para generar situaciones y tratar bien la pelota. La verdad que sí, sabemos que tenemos jugadores para crear juego, para jugar bien, para jugar lindo, y es una lástima que a veces los partidos no nos salgan, pero sabemos que tenemos la calidad de jugadores como para hacer un buen juego y poder sobreponernos a todos los rivales. Se dio una final importantísima contra San Justino, pero después quedan todos partidos claves. La verdad que sí, se está poniendo lindo el campeonato y bueno, nos gusta eso y vamos a trabajar la semana para que salga un lindo partido contra San Justino y si se da, poder ganarlo. ¿Está el Quillá para dar pelea hasta el final? La verdad que yo creo que sí. Nosotros vamos a dar todo lo que tenemos. Siempre estamos ahí arriba y nos quedamos. Y espero que este campeonato no sea así. Espero que de una vez por todas se nos pueda dar.
Bueno, la palabra de los protagonistas, nos metemos con UNL y el Cádiz, el triunfo del equipo de Rincón. Clave por el promedio del descenso, venció en cancha de Banco Provincial 2-0 a la Universidad por esta fecha número 12 con los goles de Sebastián Mendoza y Juan Ignacio Espinosa. Aquí estamos con las imágenes, el agradecimiento para la prensa del Cádiz. Ahora la tabla de los promedios quedó con el equipo de Rincón en el último lugar, 0.814 de promedio. Universidad tampoco llega al punto del promedio, tiene 0.936. San Cristóbal con un punto por ahora zafando, y Agua y Energía con 1.071, un poquito más aliviado, Ateneo Inmaculada. Aquí están los goles del Cádiz en su victoria frente a la UNL, estos dos equipos que hoy, si terminara el campeonato, estarían perdiendo la categoría. Universidad que no levanta, apuntó a mejorar, a ganar un partido, a empatar otros con la llegada de Leandro Sartor para este torneo clausura. El Cádiz, que había cambiado técnico en la semana, evidenció una buena mejoría. Aquí está el gol de Juan Ignacio Espinosa Rivera, decíamos, el segundo. Rivera el técnico del Cádiz. Rivera el nuevo técnico del Cádiz. Sí. Para este triunfo del Granate de Rincón, que le permite por lo menos meterle un poquito de presión, no sé si a la Universidad, pero a Agua y Energía y a San Cristóbal, que hoy son los dos equipos que están por encima en la tabla de los promedios, el abrazo de los protagonistas y el buen triunfo del Cádiz 2-0 contra la UNL. Bueno, mañana juegan el Clásico de San Justo a las 9 de la noche, Colón de San Justo y San Justino, partido que quedó pendiente creo que de la tercera fecha. Y se pondrá al día el único líder que tiene esta competición, con la posibilidad de llegar al partido del sábado con 30 puntos, un poco más relajado. Sí, 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 sí. Es un partido clave el de San Justino, sí. También que si lo gana, tirará la diferencia contra Colón y La Perla. Uh-huh. Pero todavía no quedó libre, atención con eso. Claro, claro, todavía no quedó libre. Es como que ahora está en igualdad, pero sí. Si saca diferencias se puede tornar inalcanzable. Lo tiene que ganar todavía, sí, exactamente. No fue bien en el primero. Hemos llegado al final del programa. Nos quedamos sin dar la información de Unión, que ayer ganó ante Barrio Parque. Ganó 4 de los 5 partidos que disputó en el TNA, el equipo de Siemienchuk, y es una de las revelaciones de este campeonato. Gracias, Lucho. Por favor, Leo. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a seguir hablando de Liga Santa Fecina durante toda la semana. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes mañana a las 21. Quédese ahora viendo Minuto 90. Pronto nos vamos a atrapar.